Buenas tardes, hoy despedimos el tercer mes del año, ese que se ha comportado un tanto desordenado, pues hemos tenido todo tipo de representación de eventos atmosféricos. Pero como verse el refranero meteorológico, sale marzo y entra abril. Nubes a llorar y campos a reír. Este equipo de Perlavisión se propone durante los próximos 12 minutos poner el tiempo a su favor. La ocurrencia de las lluvias resultó lo más significativo en la semana precedente, asociadas al tránsito sobre la provincia del 14º frente frío de la actual temporada invernal, que ya va llegando a su periodo conclusivo. Estas lluvias ocurrieron el pasado viernes y fueron numerosas en el territorio. Los acumulados más significativos se registraron en el acueducto de Cienfuegos con 60 milímetros, la estación meteorológica de Cantarrana con 55,2 milímetros, así como la planta de filtro de Caonao con 54 milímetros, cifra similar a la que reportó la Marina de la Perla del Sur. Arriete, por su parte, reportó unos 51 milímetros, mientras que 5 de septiembre en Rodas recibió 50,4 milímetros. Tras el paso del frente, las temperaturas descendieron ligeramente, toda vez que se estableció una nueva masa de aire de origen continental. Las máximas se mantuvieron sábado y domingo entre 26 y 29 grados Celsius, mientras que en los días posteriores regresó el calor con valores entre 30 y 33 grados Celsius. Las mínimas, por su parte, no variaron mucho, ya que los dos días posteriores al paso del frente frío se reportaron valores entre 17 y 20 grados Celsius y en el resto del plazo se mantuvieron entre 20 y 23 grados Celsius. Los vientos respondieron a un giro clásico, clasificación que se utiliza cuando tras el paso de un frente frío, los mismos giran del sur al este y luego al norte. Durante el plazo resultó favorable su influencia para el bombeo de agua a través de los molinos. Y como en cada una de nuestras emisiones, nos acompaña el licenciado Álvaro Pérez Senra, a quien le estamos dando la bienvenida. Muchas gracias, Leo. El saludo para ti y, por supuesto, al público cienfueguero. Álvaro, amigos televidentes, a pesar de las lluvias recibidas el pasado viernes, continúa el déficit de agua en nuestros campos. ¿Cómo avizoras los cultivos en el mes de abril? Un mes que continúa siendo bastante seco. Realmente las lluvias fueron abundantes el pasado viernes, lo que no indica que el suelo haya adquirido la cantidad de agua que necesita. Los cultivos continúan careciendo de humedad en las capas más superiores del suelo, lo que hace que tengamos que recurrir constantemente al riego, además de atender las plagas y enfermedades que aprovechan estas condiciones para atacar. Vamos a conocer un poco más sobre este particular en la sección Escenario. La provincia continúa con la cosecha de la caña de azúcar, así como la siembra en las áreas con riego, además de mantener las labores agrotécnicas y la vigilancia fitosanitaria sobre las nuevas plantaciones y los retoños que se van liberando. En este cultivo, la falta de humedad en los suelos continúa afectando el desarrollo de las plantaciones nuevas, principalmente en las áreas sembradas en la campaña de frío 2021. Se mantiene la incidencia de incendios en algunas zonas, pues las condiciones actuales son muy favorables para ello, y recordemos que esta realidad viene acompañada de efectos ecológicos y económicos muy perjudiciales. La quema en áreas cañeras trae disímiles consecuencias, ya que afecta a la biodiversidad, el ecosistema y el equilibrio biológico, así como la fertilidad natural de los suelos, favoreciendo además los procesos de erosión y la pérdida de humedad. Al mismo tiempo, beneficia la presencia de plagas y enfermedades, además del crecimiento de malezas. También aumenta el deterioro de las materias primas, afectando su calidad industrial e incrementando los costos, e igualmente puede afectar otras actividades agrícolas como la apicultura. En pocos minutos concluye nuestra emisión de hoy, pero deseamos continuar mucho más cerca de ustedes. Por ello hemos habilitado una página en Facebook y un canal en YouTube con el mismo nombre de nuestro programa. También contamos con un correo electrónico, taf.perlavision@icrt.cu, para recepcionar todas sus recomendaciones. De igual manera, si desean conocer mucho más sobre ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología, pueden acceder a las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Y hablando de vías de interacción, hemos recibido muchísimos saludos.
Hoy queremos destacar a Eugenio Bravo, que nos saluda desde nuestra ciudad de Cienfuegos. Yudmila Labrada García es fiel seguidora de nuestro espacio mediante la página en Facebook. Ella es de Santiago de Cuba. Y también deseamos saludar a Darien Mateo, que nos sigue desde Santo Domingo en la provincia Villa Clara. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. El comportamiento de las temperaturas durante el fin de semana provocó que las aves se mantuvieran sin estrés al prevalecer condiciones favorables en las naves. Sin embargo, con el rápido aumento de las máximas a partir del lunes, regresó el estrés moderado en las tardes y permanecieron sin estrés en las mañanas y las noches. Ello influye directamente en el consumo y peso por ave, así como en las producciones de huevo. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, no se esperan cambios significativos en el tiempo, por lo que se mantendrá el estrés moderado en las tardes. Por ello, le recomendamos tomar las precauciones pertinentes para que los animales no sufran por el calor y en ese sentido se recomienda ventilar bien las naves en el horario de mayor calentamiento, así como mantenerles el agua adecuada. En cuanto a la apicultura, sepa que los vientos han sido poco favorables para el vuelo de estas especies, así como para el desarrollo de las abejas reinas en las colmenas. En el resto del plazo, los vientos predominarán variables débiles en las mañanas y del sur en las tardes, lo que ayudará al vuelo de las abejas y a sus respectivas labores. Ya regresamos con Álvaro y sus acostumbradas recomendaciones para nuestros agricultores y pescadores. Pero antes, Álvaro, cada semana escuchamos en esta sección el término savia. Y muchos televidentes nos han escrito para conocer a qué nos estamos refiriendo. ¿Puedes explicar brevemente? Por supuesto. La savia es como la sangre, pero en las plantas. Y está compuesta por agua y algunos nutrientes líquidos que se desplazan internamente. Ahora bien, al estar compuesta en su mayoría por agua, la luna es la que influye directamente en su movimiento interno. Cuando tenemos luna llena, la luz del astro pues incide directamente sobre las plantas, haciendo que se eleve hacia la parte superior. Mientras que cuando es luna nueva, pues la savia desciende porque no incide directamente sobre su comportamiento. De manera general y concisa, esta es la forma en la que podemos explicar qué cosa es la savia. Muy interesante. Vamos a conocer más en nuestra sección del cultivo y la pesca. Mañana viernes comienza la fase de luna nueva, periodo en el que la savia se concentra en la parte inferior y por ello resulta apropiada la siembra de raíces comestibles como la zanahoria, la remolacha y el rábano. Esta fase estará influyendo hasta el próximo 9 de abril, favoreciendo el desarrollo de especies con raíces profundas, así como también el arado en la tierra, ya que esta posee mayor cantidad de nutrientes. Durante esta fase también es recomendable llevar a cabo labores como el control de adventicias, eliminando aquellas plantas que no deseemos en nuestra huerta, además de emprender otros trabajos de mantenimiento en los cultivos. Y si aún no has realizado el abono de las zonas sembradas, están a tiempo, pues desde el menguante hasta la luna nueva se favorece esta actividad. A los hombres de mar, decirles que en los próximos 7 días el tiempo será bastante aceptable para poder salir a pescar. De manera general, el viento será de componente sur en las tardes, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será muy buena los primeros 4 días del plazo, pues estaremos en el transcurso de la fase nueva, donde es nula la luz lunar y existe más movimiento de peces. Ya hacia el final del periodo, comenzarán a empeorar al acercarse el creciente. La Tierra se ve directamente afectada por la actividad solar, situación que ocurre de manera constante. La meteorología espacial es la ciencia que pretende, por un lado, comprender y predecir el estado del Sol y del entorno planetario, y por otra parte, prever los posibles efectos que esta actividad solar puede tener en los sistemas biológicos y tecnológicos. Debido a que cada vez la sociedad es más dependiente de las infraestructuras terrestres y espaciales, también somos más vulnerables a la actividad solar.
Una vez que tiene lugar una eyección de masa coronal y la nube de las partículas cargadas ha llegado al entorno terrestre, es importante conocer el impacto que puede tener en nuestros sistemas tecnológicos para que su funcionamiento no se vea afectado o al menos mitigar sus consecuencias. Uno de los efectos más conocidos son las auroras, que constituyen cortinas de luz que se pueden ver en el cielo nocturno. Otros efectos son los daños severos a la red de satélites que orbitan la Tierra y, por supuesto, afectaciones a los sistemas tecnológicos terrestres, ya sea de comunicación o de otra índole. Como pudieron apreciar, son muchísimos los efectos que las tormentas solares producen, por lo que siempre es conveniente conocer cómo se comportará la actividad solar. Y como habíamos dicho al inicio de nuestro espacio, las condiciones del tiempo en los últimos días se han comportado un tanto desordenadas. Vamos a ver qué se pronostica para los próximos días. Asimismo es, Leo. Los próximos días serán prácticamente de verano. Como pueden apreciar, este fin de semana tendremos probabilidad para algún chubasco, lluvia, quizás también alguna tormenta eléctrica, teniendo en cuenta los vientos de componente sur, y serán hacia el interior de la provincia. Las temperaturas muy elevadas, así como el índice ultravioleta, por lo que sugerimos protegerse de la radiación solar, sobre todo al mediodía y sobre todo también si va a la playa. La próxima semana, tiempo muy similar, sol y pocas nubes en las mañanas, parcialmente nublada a las tardes con algún que otro chubasco aislado, las temperaturas muy elevadas y los vientos variables y débiles en las mañanas y de componente sur en las tardes. Álvaro, te agradecemos esta y todas las informaciones que nos has ofrecido en la emisión de hoy. Y a ustedes, la sintonía. Les esperamos la próxima semana, jueves 12:30 del mediodía. Aquí pondremos el tiempo a su favor.